¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del debate desde el palco. Les saluda como siempre Gabriela Escamilla. Después de unos días de ausencia debido pues a esta contingencia de conjuntivitis que tuvimos, no estuvimos con ustedes, pero bueno, ya de regreso en esta semana, por supuesto, con todo para hacer los comentarios y por supuesto hacer el programa junto con ustedes a través de las diversas plataformas en las que ustedes nos están sintonizando. Saludo a mi compañero Martín Iglesias. Hola, Martín. Hola, Gaby, buenos días. Tienes razón, después de una semana que no estuvimos con ustedes, pues regresamos ya con las pilas puestas. Gracias a Dios, ya va menguando lo que es la epidemia de la conjuntivitis, y también pues el clima que no se prestaba tampoco para ello. Ya parece que tuvimos hoy un miércoles de descanso, ya el fin de semana va a haber lluvias, pero no son las lluvias atípicas que tuvimos en estos siete días, ¿no? Que tuvimos en estos siete días, pero ojo, yo creo que sí hay que tener, sobre todo estar alerta de los mensajes que emita Protección Civil. Hay una situación que está entre Nicaragua y Honduras, una depresión que está por ahí, así es que habrá que tomarla muy en cuenta porque se pronostica que puede desarrollarse un ciclón tropical. Así es, no hay que perder de vista que pues estamos todavía en la época de huracanes, que cualquier tormenta tropical puede evolucionar, si encuentra las condiciones climatológicas, puede evolucionar a un ciclón tropical. Estemos alerta, como bien dice Gaby, y estemos pendientes de lo que Protección Civil nos indica. No haga casos a rumores que pongan en las redes sociales si no es una autoridad o no es un medio de comunicación serio el que lo dice, porque luego surgen muchos rumores y se vuelve el teléfono descompuesto y llega el momento en que dice que ya nos azotó el huracán, ¿no? Claro, entonces, no hay que estar atentos, sobre todo los avisos oficiales es lo más pertinente, por supuesto, lo que tenemos que seguir en estos momentos. Estamos transmitiendo desde lo que es la avenida Tulum en el cantón toluqueño. Claro. Aquí estamos muy cerca del Palacio Municipal, para los que se ubican, y los que no se ubican también, es una avenida de las principales. Estamos aquí pues transmitiendo desde este lugar que muy amablemente nos abre las puertas para poder disfrutar un rico café, o un agua, o un buen desayuno, ¿no? Un buen desayuno, claro que sí, en este rinconcito aquí en el cantón toluqueño, por supuesto. Venga, conozca la carta que ofrece todos los días, y por supuesto también la comida, que bueno, pues va cambiando día a día para que usted venga a echarse una comidita corrida, como se les conoce. Y si tiene alguna reunión, si tiene alguna reunión con amigos, con familia, con todo lo demás, véngase aquí al cantón toluqueño, le van a atender muy bien. Está abierto desde las 7 de la mañana. Cierran a las 7 de la noche. La especialidad, la cecina. Ah, muy rica, por Así cierto. Es que, bueno, ¿ya la probaste? Fíjate que ya la había probado, ya la he comido. No en este cantón, aquí especialmente. Aquí en este hemos probado el desayuno, que están muy ricos. Pero bueno, ya tenemos el gusto pues de ser de este. Hay otras sedes, ¿no? Hay otras sedes. Una está en la Casablanca, en el Club Casablanca, por supuesto, ahí en los entronques de la avenida que va con Luis Donaldo Colosio. Y está el otro, la Ruta 4. La Ruta 4, ahí está. Antes, por la Cava, por la Cava, ¿no? Antes de llegar bueno, a la Cava. Bueno, vamos a preguntar bien exactamente. Exactamente, para no errarle, porque luego nuestros mapas no coinciden luego. Y pues, bueno, aquí en la avenida Tulum, por supuesto, para que usted venga y disfrute del cantón toluqueño. Así es. Entremos en materia. A lo que nos toca. Viene el 8 de octubre, una fecha significativa para Quintana Roo, 43 años de la fundación, o el que se erige el Quintana decreto. Roo como estado, que antes era territorio, y bueno, se erige ya como estado a partir de este decreto el 8 de octubre 1974. Así es, ya 43 años prácticamente va a cumplir Quintana Roo. Pero la pregunta que tenemos ahí con usted es, ¿qué hay que celebrar? ¿Qué tiene que celebrar Quintana Roo en estos 43 años de existencia? Aparte de su explosión demográfica, como se dice, ¿habrán cosas que se tengan que celebrar? ¿Habrán cosas que se tengan que lamentar? Quizá a nivel político lo más destacable sería el cambio de gobierno, ¿no? Digo, un año ya del cambio de gobierno. Quizá a nivel, pues, de gobierno, administración pública, la inseguridad que azota, no es para celebrar, pero hay que tomarla en cuenta. Quizá a nivel económico, pues podemos echar las campanas al vuelo porque no perdimos turismo, sino antes al contrario, crecimos según los propios hoteleros y los propios turisteros. Quizá a nivel medioambiental, habría que preguntarle a los que están en la lucha en Holbox, en Tajamar, en Siancam, en Laguna de Bacalar, en todas las reservas que hay en el territorio quintanarroense, pues había que preguntarle cuáles son los avances que existe. En materia de servicios públicos, también Gaby, también tendríamos que ver. Digo, habría muchos temas y muchos frentes que abrir,
Pero lo cierto es que vamos este 8, este próximo 8 de octubre, a cumplir 43 años de haber sido decretado Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Yo creo que es, yo creo que sí hay que celebrar. Yo creo que desde mi punto de vista, Quintana Roo, para quienes ya tenemos algunos añitos radicando acá, ha abierto la puerta a mucha gente. Es un estado obviamente compuesto de muchos migrantes, muchas personas que no solamente vienen de nuestro país, sino que se ha conformado también con gente de fuera, ha albergado a mucha gente y bueno, se ha hecho pues obviamente un estado rico, tanto en su diversidad de la gente que radica, como bueno, por lo que ofrece la misma naturaleza en esta entidad, y que además ha tenido un crecimiento, el que obviamente podemos ver como la explosión demográfica, quizás pueden decir, bueno, pues ha crecido considerablemente, somos alrededor de 1,500,000 de habitantes, cerca, más o menos, y ha venido creciendo también en la división política de su entidad, para, bueno, pues obviamente ir conformando pues estos municipios o ciudades que puedan ir creciendo con el impulso propio de lo que implica pues una política de división de municipios, ¿no? Sí, para darle un mayor servicio o un mejor servicio a la ciudadanía es que se hace la división política de los municipios. Pues hasta el 2008 eran 8, ahora sí que eran 8. Fíjate, luego que fueron 9, sí, con Tulum, luego 10 con Bacalar, y ahorita 11 con lo que es en la historia reciente, estamos hablando de la historia reciente de Quintana Roo, ¿no? Así es, Puerto Morelos. Yo a mí me tocó todavía cuando estábamos llegando la creación de Solidaridad. ¿En el 94? En el 94 nos toca la creación de Solidaridad cuando se divide de Cozumel. Que era delegación, que era, luego alcaldía, sí, de Cozumel. Cozumel se queda únicamente en la isla y viene Solidaridad con una gran extensión territorial y posteriormente se divide ya en Tulum. Solidaridad de Tulum. Tulum, luego viene la creación de Bacalar y posteriormente ya Puerto Morelos, que era parte de Benito Juárez. De Benito, ¿no?, Juárez, así es. Digo, también Benito Juárez salió de Isla Mujeres, ¿no? Hay que recordar, bueno, eso, que también claro, los municipios con los que inició Quintana Roo, pues hay que destacarlo, era obviamente Lázaro Cárdenas, estaba Isla Mujeres, estaba Cozumel, que era todo eso, estaba Carrillo Puerto, y estaba lo que es Chetumal o Otompe Blanco, como lo conocemos, antes, ¿no? Antes era Payo Obispo, ¿no? Antes era Payo Obispo, entonces esa fue la historia con la que se fundó el estado de Quintana Roo, y luego, como bien señalas, vino la división territorial. ¿Qué celebrar? ¿Qué es que celebrar? Digo, no quiero utilizar la palabra pretexto, para decir que a todos los poderes del estado y a todos los niveles de gobierno del estado se les está olvidando esta fecha, porque anteriormente veíamos que una semana antes pues ya estaba la efervescencia en el Congreso del Estado, ya se habían metido iniciativas para la sesión solemne del día 8, se habían mandado a hacer las invitaciones, quizá por el humor que hay de los sismos que han acontecido. Digo, no quiero pensar que ese es el pretexto para no celebrar con antelación lo que es la llegada desde el 1 de octubre, si bien es cierto que también estamos en el mes para concientizar acerca del cáncer de mama, o sea, el cáncer de mama, que es muy importante la concientización, pero también nos cae lo que es la celebración de la fundación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y si le quiere añadir usted algo más, también está lo que es el 2005, que nos azotó Wilma en una fecha de octubre. En una fecha de octubre, el 21 de octubre, si no estamos mal, cuando llega Wilma en el 2005. Pero no te ves muy negativo. Mira, diré yo en un asunto. Ok. Tenemos que celebrar, claro que sí, yo creo que sí tenemos mucho que celebrar, pero yo creo que, como dices, la situación no está para hacer gastos innecesarios. Anteriormente, y habrá que decirlo, hasta dónde en realidad, bueno, pues hacían estas bellísimas tarjetas o invitaciones. Pero pueden ser digitales, Gaby. Pueden ser digitales, yo creo que sí. Y a lo mejor tienen ahí mayormente la inmediatez de que te puede llegar de un momento a otro tu invitación a participar en la sesión solemne del Congreso y del Estado para celebrar 43 años de la Fundación de Quintana Roo. Yo creo que se pueden pues quitar estos dispendios, porque ciertamente a veces papeles machés y cosas así muy rimbombantes, que al final del día, Martín, hay que decirlo, se van a la basura. Pues sí, se van a la basura. Hablando en esos términos, te creo, pero no concibo la idea de que no seamos creativos para poder empezar una celebración una semana antes. No hay necesidad de hacer gastos onerosos.
Digo, si se utilizan para comprar camionetas de lujo, si se utilizan los recursos públicos para poder rentar camionetas de lujo, que no quiero decir que ni Emiliano Ramos, ni quiero decir tampoco que Eduardo Martínez Arcila carguen camionetas rentadas en el Congreso del Estado con chofer y todo y combustible pagado. No estoy diciendo eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de la celebración que tiene que ver con Quintana Roo el 8 de octubre, ¿no? Entonces, había que recortar un poco de los gastos onerosos que son innecesarios y darle a los quintanarroenses realmente una festividad que se merecen. O sea, va a pasar como el 16 de septiembre, desapercibido también, cuando debería ser una fiesta completamente mexicana. De acuerdo contigo que no deben ser los gastos onerosos, pero también estoy en contra de los gastos onerosos innecesarios, que solamente se lo llevan unos cuantos y no es para disfrute del bien común. Yo creo que, como dices, bueno, sí habrá formas en las que se pueda hacer, obviamente, una mención como se merece este 43 aniversario del decreto de Quintana Roo. Sobre todo, me parece, siendo parte de esa historia y lo que nos ha dado a mucha gente que llegamos de fuera, la oportunidad de tener una vida diferente, una mejor calidad de vida, el poder tener empleo, porque habrá que decirlo, Quintana Roo es de los estados que, bueno, pues en este crecimiento, pues sigue siendo de los que ofrece mejores condiciones de vida, pese a muchas cosas, pero bueno, pues el motor económico que es el turismo, para el estado de Quintana Roo, es un buen sostén en el que han encontrado albergue mucha gente. Sí, digo, hay muchos frentes en los cuales se puede celebrar. De hecho, sería hacerle justicia al himno a Quintana Roo, que acuérdate que cuando se realizó el himno decía que 8 haces son los que engalanan, ¿no? Y luego 9 y luego 10. Y habría que hacer una reforma porque tendría que verse, no sé, ahí los expertos en cuestiones de derecho y en cuestiones de legislación podrían decirnos porque no se dice 11 haces, no se canta el himno con 11 haces, se sigue diciendo 8 y así aparece en la historia cuando debería de hacérsele justicia y debería un diputado, parece tontería, pero debería un diputado, al menos el de educación o la de educación, porque es una mujer la de educación, debería de meter una iniciativa para cambiar cuando menos el número de los municipios que tiene Quintana Roo. Bueno, seguramente sí, yo creo que como esas cosas, bueno, se pueden ir mejorando, y obviamente yo creo que aquí la evaluación de 43 años del decreto de Quintana Roo, pues tiene que ver mucho con este crecimiento, como tú lo planteabas, qué hay que decir de los servicios públicos, la división política que ha tenido hoy por hoy, y bueno, pues en este que es el primer año de gobierno emanado de otros institutos políticos, como es la Alianza PAN-PRD, que venía, bueno, pues ya de décadas atrás con solamente el Revolucionario Institucional, y bueno, sus aliados el PRI y el PANAL, ¿no? A últimas fechas, pero que había sido un estado bastión del priista, del priismo. Ahora, Quintana Roo necesita tener su propia identidad. Creo que acá en la zona norte estamos sufriendo un poco de la identidad. El sur no tiene problema, Chetumal está bien identificado. Por supuesto que el centro del estado también, con Carrillo Puerto y las comunidades mayas. Pero el problema de la identidad y de no amar esta tierra empieza desde Solidaridad hasta Benito Juárez, porque los isleños también arraigados, los de Lázaro Cárdenas también están bien arraigados. El problema es en el grueso de la población, porque aquí ya somos casi 1 millón de habitantes solamente en Benito Juárez, más 230 mil o 260 mil que tienen Solidaridad. Estamos hablando que el 80% prácticamente de la población carece de identidad. Está en la zona norte y carece de una identidad. No tenemos una identidad. Pioneros no es Pioneros como tal. Algunos vivales simplemente se apoderaron del nombre y empezaron a hacer política y negocio con el nombre de Pioneros, pero no son realmente los pioneros que llegaron. En fin, muchas otras cosas que se podrían hacer y podría dignificarse lo que es la identidad de Quintana Roo. Yo te pregunto en este momento, Gaby, ¿cuál es la identidad que tenemos aquí en la zona norte como quintanarroenses? ¿Qué podemos presumir en la zona norte aparte de la playa, sol, mar, historia y juventud, como dice el himno? No. Pues, ¿qué identidad tenemos? Híjole, yo creo que la identidad que uno puede mostrar, o como alguien que ama esta tierra que te da una oportunidad, pues es precisamente su belleza natural,
Yo creo que el que aportes, y lo digo de verdad de todo corazón, el que aportes un granito de arena para el crecimiento de esta ciudad, pues tiene que sembrar tu arraigo. No sé si en realidad tenga que ser o no este arraigo que tenga que ver con orígenes de esta tierra. Como tú le decías, los pioneros, quienes fundaron Cancún, quienes hicieron crecer este proyecto, que finalmente viene como un proyecto de desarrollo turístico desde Fonatur, planteado así para este crecimiento. Pero yo creo que poco a poco la gente que ha venido a radicar aquí, pues es parte de esta tierra y de esta belleza que tenemos que cuidar. A lo mejor por un desarrollo explosivo turístico de grandes moles de edificio que no era lo que estaba planteado en un inicio, pero que el mismo éxito de esta tierra te lo ha venido exigiendo ese crecimiento. Así es que yo no sé si en realidad tendríamos que tener algo así como de un origen de esta tierra, como decir, bueno, pues es que mi origen viene por la arena, por algún hecho natural. No, yo creo que tiene que ser la esencia del mismo habitante de Cancún, pues el que se sienta realmente asentado en esta tierra, ¿no? No lo sé. Vamos a proponer, basado en lo que dices, me estaba pensando y escuchándote muy atentamente, digo, así como usted también que nos está escuchando a través de la plataforma de Facebook de El Debate, yo creo que estamos aquí. Lo importante sería, Gaby, que le hagamos honor, el honor a Benito Juárez, que es el nombre que lleva este municipio, y empecemos con el respeto al derecho ajeno. Yo creo que debería ser el principio básico del benitojuarense. Debería ser que es alguien que respeta, que no va hablando por teléfono cuando conduce, que no tira la basura a la calle para que no se inunden sus calles, que está preocupado por su frente, salir a barrer su frente de calle, cuidar los jardines, que los árboles no se talen, estar pendiente de toda una cultura cívica que no tenemos, como que en Benito Juárez somos irresponsables. Y usted no me dejará mentir, si se echa una vuelta por todo lo que es, las regiones, va a ver el montón de basura que se acumula después de las lluvias. Eso no debe ser la característica de Benito Juárez. Las casas que se están cayendo, considero que de manera prácticamente característica del benitojuarense debe ser alguien que respete realmente el vivir en esta tierra, que respete la naturaleza, que respete a sus autoridades, que las autoridades respeten al ciudadano. Digo, estoy soñando en una utopía, pero estamos hablando de una cuestión porque veo tu cara y veo que estás en una utopía de esa naturaleza, ¿no? Yo digo que no solamente es del respeto al derecho ajeno, no solamente tiene que ser aquí en Benito Juárez, si bien, bueno, pues como un legado del nombre que lleva este municipio, deberíamos de tenerlo como primera frase de nuestro día y de nuestro lema de mañana, de familia, como quieras. Eso tiene que aplicarse en todos los ámbitos, ¿sí? No solamente de aquí de Benito Juárez, sino en todo el país y fuera de él. Pero no sucede. Bueno, tristemente no sucede. Yo creo que esas son las reglas que obviamente uno de ética, de educación, simple y sencillamente de educación, pues tendría uno que aportar, ¿no? Sí, Omar El Puche Leal nos escribe y dice: felicidades, Gaby, hay demasiado que celebrar como quintanarroenses. Pone hashtag quintanarroense, me gusta ese hashtag. Mañana jueves a las 7 de la noche la comunidad tecnológica hará lo propio, nos dice Omar. En el edificio ese del Instituto Tecnológico de Cancún celebraremos el 43 aniversario de Quintana Roo. Muchas felicidades a los que están realmente pensando en lo que es esta celebración. Claro, saludos, mi querido abogado Omar Alpuche. Tengo problemas con mi internet y con el. Pero no es para menos, ¿no? Digo, no es para menos la celebración de los del 43. Ya pasamos mayoría de edad, ya pasamos. Deberíamos estar en una etapa de madurez. Y si bien es cierto que Quintana Roo está produciendo y produce empleos, porque es lo más importante que existe, también es cierto que tenemos descuidada temas tan importantes como es el cuidado del medio ambiente, que eso es muy importante, el tema de la seguridad, que deberíamos de colaborar todos como sociedad, no solamente es tarea del gobierno, sino también nosotros como sociedad, otros temas como por ejemplo, pues los servicios públicos de los cuales adolecemos, crecemos y entendemos a las autoridades que dicen que no hay presupuesto que alcance si no se mide el crecimiento, pero bueno, señores, si ustedes tienen las estadísticas de crecimiento cada año, ¿por qué no hacen un presupuesto en base al crecimiento para saber que el próximo año voy a crecer
crecer un 10, un 11%, porque crecemos en dos cifras, y pensar dónde voy a poner los servicios públicos. Si sucede, qué bueno, y si no sucede, pues ahí tienes tú un ahorro, nada más no se lo lleve, ¿verdad? Bueno, ahí está el asunto. Yo creo que, de parte de lo que decía don Omar Alcuche, hay mucho que celebrar. Hay que decir que el asunto en el crecimiento, como lo decías, el respeto al derecho ajeno, me parece que todo esto parte de estos desarrollos que se deben de planear, que obviamente pues cada gobierno que viene tiene sus miras, tiene su planeación, han hecho crecer esta tierra, pero ciertamente los abusos de muchos pues hacen que este crecimiento explosivo y que ha tenido éxito pues se ve reflejado solamente en unos cuantos, y se ve el deterioro en muchas otras cosas, como bien la falta de los servicios públicos, unas buenas vías, carreteras, una buena planeación. ¿Por qué? Porque precisamente el abusar de esta tierra que nos está dando una oportunidad, pues obviamente merma el derecho de todos los demás para hacer el disfrute de lo que tenemos en Quintana Roo. Sí, y a 43 años, déjeme apuntarlo, y usted lo va a notar muy bien, todavía no hemos logrado tener un transporte público de calidad, de primer mundo, como se dice. Aunque somos un destino de primer mundo, el transporte público en Chetumal pues deja mucho que desear, y ahí los pleitos que existen, nadie quiere ir a prestar el servicio porque dice que no es redituable. El transporte público en Solidaridad, que es Playa del Carmen, también está monopolizado por una empresa que nada más es ni siquiera es concesionaria, es permisiaria, y ahí podrían hacerse muchas cosas que no se hacen. El transporte público en Benito Juárez, que es Cancún, pues usted y yo lo sabemos muy bien, que deja mucho que desear. Camiones que se están despedazando, taxis que no tienen ni aire acondicionado. Todavía el servicio de taxi en Playa del Carmen es mejor que el que se da en Cancún. Ahí se puede ver la diferencia en la calidad del destino turístico de cada uno de ellos. Yo creo que aquí tiene que ver mucho con estos grupos de poder que se han venido asentando. Este asunto de tratar de proteger a ciertos gremios y ciertos grupos es lo que no ha permitido también crecer en esta competencia de manera natural. ¿Cómo que protegen a los grupos? A ver, ¿cómo está esa historia? Bueno, para ¿cómo nadie se protege? Pues obviamente el no permitir la entrada de otras empresas pues obviamente ha hecho que se centren solamente en los monopolios. Hay que decirlo, los sindicatos de taxistas en todo lo largo y ancho del estado, pues eso ha hecho que pues obviamente siempre se tenga que negociar con estos grupos la llegada de un transporte público como autocar, como Turicún, a lo mejor en Playa del Carmen de otro tipo de transporte, Chetumal, que van y entran empresas y que no tiene un transporte bien ubicado en la capital de la entidad, y esto, bueno, pues obviamente va en detrimento, en deterioro del mismo servicio que se tiene que otorgar al ciudadano. Y en eso tienes toda la razón, bueno, somos destinos turísticos de primer mundo con un transporte totalmente deficiente. Señores gobernantes, no puede ser posible que nuestras ciudades se sigan inundando. Estuve por Chetumal y esa ciudad se está hundiendo y no hay manera que puedan solucionar el problema por la falta de planeación. En Playa del Carmen los alrededores del ejido se encharcan, el agua llega hasta el pretil de la casa, prácticamente hasta lo que es la puerta de la casa. En Benito Juárez ni se diga, que es Cancún también, la situación que estamos viviendo. Señores, por favor, tenemos que empezar a planear todos, la sociedad en general, los empresarios, los propios gobiernos que son los encargados de ejecutar las políticas públicas, deberíamos de estar pensando en la manera de cómo solucionar este tipo de problema. 43 años y todavía tenemos el padecimiento y los achaques de una ciudad que tiene 400, 500 años. Te estoy hablando de Campeche, de Mérida, de Villahermosa. Los mismos problemas que tienen esas ciudades los tiene esta ciudad que está tan joven. No puede ser posible. Yo creo que tenemos que transitar. Yo no sé si ahora que viene un proceso electoral, los cambios de gobierno y estas alternancias puedan dar aire, oportunidades, nuevas oportunidades a las mismas ciudades, al mismo territorio, ya no digamos a los ciudadanos, porque obviamente lo que planeen para estas ciudades obviamente va a repercutir en el bienestar o malestar de los ciudadanos, ¿no? Definitivamente. Hay que decir que, bueno, se ha transitado de gobiernos priistas a tener diversas alternancias, primero dando oportunidad en los congresos de tener, bueno, pues ya gente de diferentes partidos políticos, y que aunque en dos ocasiones me parece se ha tenido una oposición mayoritaria a gobiernos priistas, bueno, se han quedado
sin dar el paso contundente, ¿eh? Yo diría que sin dar el paso contundente en algo que, bueno, pues pudieron haber marcado diferencias en gobernar. Hoy estamos transitando en un cambio de gobierno también emanado de otras fuerzas políticas. Tendremos que ver la evaluación, cómo va transitando. Es apenas un año de este tránsito, del 42 al 43 de Quintana Roo. Esperamos que, bueno, pues avancen, a ver si es cierto que esa alternancia le puede dar respiro a las ciudades, si tienen mejores formas de gobernar o no, y de tener nuevas miras para un estado como este, que es Quintana Roo, con 43 años apenas. Tú dices, ya tenemos, sí, ciertamente, situaciones que son de como si fueran ciudades viejas, ¿no? Definitivamente, pero, y hasta edificios. Y apenas estamos en los 43 años. Y apenas en los 43 existe lo que es el elixir de la juventud. Por favor, gobernante, tómenselo para que puedan entender lo que significa ser joven. Analizo lo siguiente, no sé qué le parece a usted también que nos está viendo. La elección, hablabas ahorita de la elección de los próximos funcionarios públicos, debe de ser como cuando vas a pedir un trabajo a una empresa. Hacen la convocatoria, porque se hace la convocatoria a través del INE, y todos los que quieren participar en ese puesto tienen que llevar su currículum. ¿Qué crees que hacen las empresas? ¿Que agarran a cualquiera? No, por supuesto que... Bueno, pero ahí quien tiene... No es el INE el que te va a definir. O sea, finalmente eres tú, ciudadano, el que tiene que decidir si sí quieres a tal o cual persona para que llegue a ser tu autoridad. Tienen que mostrar su currículum, ¿qué es lo que han hecho? Ahí hay unos empresarios que andan buscando candidaturas y andan otros políticos reciclados que andan buscando candidaturas, pero no traen nada en su currículum. Prácticamente, si no trae nada de lo que ha hecho en beneficio de la sociedad, ¿por qué votar por él o por ella? Si necesitamos tener a alguien, a fulanito de tal, que es el que realmente se preocupa por mi colonia, el vecino que realmente ve que la calle cuando se inunda habla la autoridad, esa gente es la que debe de llegar a ocupar los lugares preeminentes dentro de un gobierno. Bueno, pero a lo mejor es a la gente que no quiere estar en esos puestos. Bueno, ese es el asunto. O sea, ¿cuánta gente que a lo mejor tiene un currículum, tiene una trayectoria de honestidad, de prosperidad, de todo lo que quieras, pero no le interesa estar en el gobierno? Sí, igual podría ser. Y a lo mejor alguien que, bueno, pues a lo mejor no tiene una carta muy abierta, pero tiene el deseo de contribuir, está ahí, pero no le dan la oportunidad. Sí. Esa es otra. Ahorita se le salieron muchos candidatos con los 43 aniversarios de Quintana Roo. Déjeme decirle que hay una infinidad de candidatos a presidentes municipales en cada uno de los municipios, hasta en el más pequeño, que es José María Morelos. Ya han levantado la mano como 15 personas allá, donde un municipio que es muy pequeño, que maneja un presupuesto de 180 mil pesos al año, digo 180 millones de pesos al año, comparado con Solidaridad, que maneja alrededor de 2.400 millones, y Benito Juárez más de 2.600 millones de pesos al año, 480 mil, 460 mil, Cozumel, y pues los otros entre 200, 250 mil millones de pesos que manejan al año. Eso es lo que realmente aspiran los que quieren ser presidentes o presidentas municipales, meterle la mano al presupuesto. Eso es lo grave. No lo ven como un asunto de atención a tu ciudad, al ciudadano, sino que queremos llegar para ver qué nos vamos a quedar. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Con cuánto vas a contribuir, pero cuánto te va a tocar? Fíjate que acabas de tocar un punto importante. En 43 años de que va a cumplir Quintana Roo este 8 de octubre, no lo olvide, por favor, qué bueno que el Instituto Tecnológico va a tener su actividad, y ojalá todas las universidades tomaran este ejemplo de celebrar los 43 años de Quintana Roo. ¿Cuánto dinero se han llevado los gobernantes? Y volvemos a la comparación de las ciudades viejas como las que tenemos cerca. Estamos hablando de Mérida, de Campeche y de Villahermosa, que son ciudades viejas de más de 500 años o 400 años. ¿Cuánto dinero se han llevado en 43 años los que han gobernado este estado y obviamente los municipios? Si tenemos una deuda pública de más de 25 mil millones de pesos. Pues yo creo que sería bueno sacar una cuenta. El asunto será ver cómo entraron y cómo salieron, ¿no? Yo creo que aquí está el asunto de la transparencia, de los avances que se tienen hoy para la fiscalización de quienes llegan a gobernar, cómo entran y cómo salen, y si esto va acorde con el salario que obviamente deben de percibir como funcionarios públicos, ¿no?
Pues ahí sí está, yo creo que esa es parte de cómo tiene uno que transitar por estos asuntos, es decir, y que la ciudadanía ha dicho ya basta, oye, sí me gusta mi ciudad, sí quiero contribuir, pero ya no quiero que te lleves de más de lo que te... Pues sí, efectivamente, yo creo que ahí tenemos la respuesta de usted sepa quién le gobernó en un periodo y sepa cómo entró y cómo salió. Anteriormente no había tanto problema, decían, ¿no? Decían los políticos, no había tanto problema porque no había transparencia. Pero ahora, ahorita... Pero el asunto es, ¿cómo compruebas? Podría ser que tenemos una deuda de tantos y un porcentaje considerable es el que se han quedado los funcionarios que han transitado. ¿Cómo se comprueba? Sí, pues sí, no hay manera de comprobar si se lo llevaron o no se lo llevaron, o si lo aplicaron o no lo aplicaron, como decimos también. Por ejemplo, hay obras a medio construir, han hecho obras que en las carreteras ponen 1 kilómetro cuando es de 5, se toman la foto en el kilómetro que pavimentaron y hay 4 kilómetros que no están pavimentados, en los caminos saca cosecha. Pero también aquí hay una complicidad de los diputados que no supervisan las obras. En otros estados, las comisiones, tanto de obras públicas como las comisiones de salud, de educación, van y asisten al lugar donde se dice que se hizo una obra. La falta de supervisión, recuerde, que da origen a que se conviertan los vicios, que se fomenten los vicios, como sucedió con el Auditorio del Bienestar, que ahora, por cierto, lo van a volver el C5, no sé, digo, ahí los que van a estar, pues que Dios los agarre confesado, porque dicen que esa estructura, los expertos lo han dicho, que esa estructura no aguanta para más. Bueno, el asunto, entrecomillado el asunto del C5, nada más comentar, bueno, pues obviamente se pone como una infraestructura ahora al servicio, obviamente, del control de seguridad. Ciertamente no puede operar para lo que estaba hecho, que era un centro de recreación, un auditorio para albergar miles de gentes. Para eso no va a funcionar. Pero bueno, supongo que tendrán que hacer las adecuaciones para que funcione como un centro de operaciones, que no va a albergar a miles de personas en un concierto o en una cosa así. Sí, serían como 100, no sea... 100 monitoreos. Vamos a pensar. Bueno, van a haber 16,000 cámaras en el estado. ¿De cuánto te gusta que supervise cada quien? Mándenos su comentario, es muy importante. La pregunta está ahí en lo que es el debate desde el palco. ¿Qué celebrar? ¿Qué tiene que celebrar Quintana Roo en estos 43 años? Que tiene como haber sido declarado Estado libre y soberano. El hecho de haber sido declarado Estado libre y soberano quiere decir que ya no depende en su totalidad de la Federación, sino está adherido al Pacto Federal, o sea, tiene su independencia y como tal, pues está adherido al Pacto Federal. Pertenecemos al país que se llama México, Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Así se llama el país, no se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos. Pertenecemos, pero no quiere decir que no tengamos autonomía. Entonces, en ese momento, la administración se entregó a un poder ejecutivo, a un poder legislativo y a un poder judicial. ¿Qué pasó con los constituyentes? ¿Cuántos todavía están? De los constituyentes, me parece que solamente faltan uno o dos de los diputados constituyentes. Eran siete. Por ahí tenemos a Ramírez Canul, Pedro Joaquín Codwell, que en aquel entonces era también diputado. Muy joven, ¿no? Muy joven también. Se me van los nombres, la verdad es que... Pero bueno, ahí están los diputados constituyentes, que se le llama, los que hicieron la Constitución, que ha sufrido reforma, sí. Están ahorita el Congreso en una reforma electoral que todavía no la han cocinado bien, no se ponen de acuerdo, no la sacan todavía, ya se les está venciendo el tiempo. Están en una reforma de la Ley de Protección a las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos y al periodismo, que también están ahí, muy criticada esa reforma. Hoy tundieron algunos medios de comunicación a la diputada que dijo, bueno, no hay que cambiar la ley, simplemente hay que hacer unas reformas. Pues, obviamente, las reformas tienen que ir apegadas a la Federación. No puede una ley estatal estar supeditada a una ley federal, ni mucho menos puede ser independiente. Las leyes que tenemos en el Estado emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí hay muchos problemas y mucho desconocimiento, pero bueno, ahí los sabios serán los que encargados de determinar qué pasó. Nosotros estamos en el tema de los 43 años que va a cumplir Quintana Roo. Ay, nada más lo dejaste ahí, güey, por el tema, para que, bueno, pues a ver quién
que lo pesca. Sí. Yo, me parece que de 43 años, yo le pondría, si podemos ir calificando 43 años de esta entidad, el crecimiento que ha tenido, la división política a mí me parece que ha sido acertada, el que se vayan dando esa división por municipios para tener un crecimiento un poco más ordenado de todas las de todo el territorio. Yo creo que en el asunto, igual incluso esto puede dar también mayores impulsos en el asunto del crecimiento económico, las oportunidades y un ordenamiento que puede tener mejor. ¿Qué reprobamos? Bueno, pues por supuesto, obviamente los rezagos en muchos sentidos, que si bien es un estado que ha crecido económicamente gracias a su motor que es el turismo, por el otro lado también tenemos muchas zonas, muchísimas zonas de abandono, de rezago, que tenemos zonas de extrema pobreza que no deberíamos de tener con el éxito turístico del que son los destinos de Quintana Roo. La derrama no es pareja. No es parejo, y volvemos a lo mismo, ¿a qué se debe esto? A los abusos, a los intereses que hay de por medio que están generando esta brecha cada vez más amplia, que en lugar de acortarla, pues a veces se hace más ancha. Entonces, sí, ahí tenemos a la gente que en zonas de pobreza, y hay quienes también se han aprovechado también, habría que decirlo, pues de conformar estos cinturones de miseria, o estos cinturones de alguna manera, pues que son utilizados electoralmente. No estás hablando de Ramiro de la Rosa ni de Magalia Chachi, ¿verdad? No, o sea, yo te pregunto porque podría ser, digo, me vienen a la mente, dices tú, sí, que se aprovechan electoralmente y... Ah, tenemos una colonia Luis Donaldo Colosio en Solidaridad, ¿no? Zonas que tenemos, ¿cuántas invasiones y cuántas zonas tiene Benito Juárez irregulares? Porque son manejadas y aprovechadas para este sentido, para las situaciones políticas, que no se vale. No se vale jugar con eso. No se vale jugar con la necesidad de las personas. Lamentablemente es una realidad que hay un gran distanciamiento entre el crecimiento del norte con el sur. Y si tú vas al campo y le preguntas a alguien qué hay que celebrar en estos 43 años de Quintana Roo, te va a decir el despojo de tierras, la falta de apoyo, el que los proyectos se murieron. Ahí tenemos hidroponía o hidroponía maya, como le dicen algunos, que era un buen proyecto de origen, pero que lamentablemente se vició y tuvieron que volverla particular, como la mayoría de las empresas del estado. ¿Qué pasa con todo eso? Y ahí es donde tenemos que ver y fincar responsabilidades a los 43 años de Quintana Roo, que se finquen las responsabilidades a quienes hayan cometido, obviamente, pues esta serie de situaciones irregulares, anómalas, y también a los gobiernos que entran o que llegan, tienen que fijarse qué está funcionando para que se quede, para que haya una continuidad. Si quieres cambiarle el nombre, no importa, pero que sea, pues obviamente, la continuidad y no empezar de cero, porque eso retrasa nuevamente lo que ya te está funcionando en una entidad. No puede ser que la cortes a la mitad para decir, ay, no, ya desecha esto porque esto no me gusta, entonces vamos a empezar de nuevo. Sí, y ahí tenemos el problema de Tajamar, que es un problema que está estancado. Si bien es cierto que los ambientalistas tienen la razón, también los empresarios que compraron ahí, a los que le vendieron, también tienen la razón. Entonces ahí tendría que dirimir la autoridad qué va a pasar con eso. Tenemos el problema de la creación de la reserva de Bacalar, que 14 ejidos no están de acuerdo con esa creación porque les perjudicaría sus finanzas, según ellos. Y también, por un lado se quiere proteger el medio ambiente, pero por otro lado también se quiere crecer. No hay un equilibrio ecológico que se necesita en el estado, ¿no? Yo creo que aquí tienes que buscar la empatía y, como decían, la sustentabilidad. ¿Qué puedes hacer y hasta dónde? Bajo las normas hoy de la sustentabilidad, hay normas y reglamentos, hay normas oficiales que te marcan qué caminos y cómo lo puedes hacer, y me parece que no puedes mermar. Si ya nació este municipio, tampoco lo puedes acotar, porque entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Cuál va a ser el crecimiento? ¿Hacia dónde lo vas a proyectar para que crezca? Y apostamos, obviamente, que son zonas que son, pues obviamente, turísticamente explotables. Sí, en estos 43 años invitamos a los tres poderes del gobierno y a los tres poderes del estado, que son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de los tres niveles de gobierno, hablamos del municipio, del estado y de la federación, y cuando hablamos de los tres poderes del estado, hablamos del ejecutivo, que es el gobernador y todo su gabinete, hablamos del legislativo, que son los 25 diputados que componen esta 50ª legislatura, y hablamos del poder judicial, que son los que componen los 11 magistrados, ¿sí? 11 magistrados que tenemos en el Poder Judicial, que se pongan de acuerdo, que se sienten y se pongan a analizar
¿qué es lo que más conviene para Quintana Roo en estos 43 años? Que ya lo pasado, pues déjenlo pasado y vamos a empezar una nueva etapa, pero todos trabajando y jalando parejo, como dijera alguien. Bueno, yo no diría que lo pasado pasado, ¿eh? Yo creo que sí se tiene que ver ahí lo que haya pasado. Okay, se tiene que hacer justicia, que se limpie, ¿no? La casa, que se haga justicia, claro, muy claro bien. Que sí. Saludos a José Bolaños, gracias, nos dice Viva México, carajo. Pues sí, ¿no? Matilde Pérez Carrera, gracias, muy buenas noticias, saludos, gracias a Matilde Pérez Carrera por estar con nosotros otra vez, bueno, pues del debate desde el palco. Vamos a transitar, son 43 años, ¿qué viene hacia adelante? Yo creo que es lo que tenemos que ver. Yo creo que daría un acierto en esta nueva fase, obviamente de un gobierno diferente a lo que veníamos teniendo. Me refiero a diferente en razón o en función de que son diferentes partidos políticos. Yo creo que sí, el asunto del crecimiento y la transparencia tiene que seguir dando mucho más, que eso sería uno de los puntos que, bueno, pues hoy por hoy yo vería que vamos en avance en Quintana Roo, tiene que tener mucho más, ¿no? Y hay que tomarle la palabra al gobernador, que dijo que este gobierno se va a caracterizar por la transparencia y por la participación ciudadana, porque a veces el ciudadano nada más se queja pero no quiere participar. Entonces, luego entonces existe un problema, que cuando te preguntan y te dicen cómo ves esta ley, cómo ves esta aplicación, esta norma, cómo ves este nuevo impuesto, ¿cómo? No hay participación. Entonces la autoridad da por hecho aquella frase que dice que el que calla otorga, y dice, bueno, como nadie dice nada, pues quiere decir que está bien, está bien, y luego pegamos el grito en el cielo. No, señores, tenemos que ser participativos, tenemos que cogobernar, así lo dijo el gobernador, quiere gobernar con la sociedad, tomemos la palabra y empecemos a hacer nuestro trabajo desde nuestra casa, haciendo conciencia de que la limpieza de las calles es una obligación de todos, no solo del gobierno, que el cuidado del medio ambiente es una obligación de todos, no solo del gobierno. También el respeto al derecho ajeno, que esa frase debe ser la característica de Benito Juárez, por el nombre que lleva, debe ser una realidad aquí, al menos en Cancún. Y bueno, pues sí, ciertamente, como dices, yo creo que 43 años de esta entidad tiene que ser cuidada. Cuidemos a Quintana Roo, no dejemos que se nos caiga Quintana Roo, tenemos que hacer el combate de muchas cosas, como tú dices, como los rezagos, como la inseguridad, pero yo creo que el trabajo también es de todos. Exigimos, por supuesto, a las autoridades que cumplan con sus labores. Hoy, bueno, tuvimos ayer los cambios de la Policía Federal. Obviamente esperamos que sigan en el tenor del trabajo conjunto los tres órdenes de gobierno para combatir la inseguridad, que es un asunto que es de principio básico para combatir, porque el turismo, pues obviamente, tiene que tener una seguridad. Tenemos que reflejar una seguridad que le tenemos que brindar a nuestros visitantes y a los propios residentes, ¿eh? No nos exhibimos a nadie. Yo creo que son de los puntos que tenemos que buscar. Pero el combate también se hace con la ciudad. Si no tenemos una prevención de qué están pasando con nuestros hijos, con nuestros vecinos, quién está al lado de mi casa, yo creo que desde ahí tenemos que empezar a cuidarnos y cuidar a nuestro entorno. Sí, y usted que recibe a los trabajadores que están llegando, pues dele un curso acerca de cómo ser cancunense. Cómo ser cancunense responsable, ¿no? Yo creo que para que podamos también tener una ciudad, pues más o menos armónica y cuidada. Gaby, ¿el tiempo se nos va? Se nos va el tiempo, claro que sí, Martín. Esperamos a que la gente, bueno, pues nos siga dando sus opiniones a través del debate desde el palco, desde esta plataforma, obviamente, en la que nosotros transmitimos para ustedes los miércoles y los viernes, por supuesto que aquí les traemos, con todos los temas de interés. Viene este 8 de octubre, no se le olvide, es, bueno, pues un año más del decreto de la formación de erigirse como Estado Libre y Soberano Quintana Roo, en el que todos estamos aquí. Así es. Digo, y estamos en contra del uso del popote. A ver. Estamos en contra del uso del popote. Empecemos ahí a cuidar nuestro medio ambiente. Ya no usa el popote. Es lo mismo tomar con la pajilla, como dicen algunos, para los que usan ese término, que tomar directamente del vaso. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahí están las recomendaciones de Martín Iglesias. Muchísimas gracias. Gabriel Escamilla también se despide de ustedes. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo viernes. Así es, viernes 11 de la mañana aquí en la plataforma del debate desde el palco. Muchas gracias.